Para pa pam pa pam pa pam 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 pararam. Vale, vamos a darle. Técnicamente está ahí, recordar. Hoy. ¿Cuánto dinero tengo encima? Hay 32 personas, tío. ¿Cómo me alegro por Perla? O sea. De 30 no baja. Bueno, de 25 no baja. ¿No vale? Buenas. Amigo, va. Ya. Ah, va, va. Vamos a gozar de esa experiencia. Ya, no tiene pinta de que estén. Nos arriba, hace un ataque. Ah, no, que mentira. ¿Cómo estamos, Eddie? ¿Cómo lleva contigo, lo mío? Contigo quería hablar, escúchame. Claro, yo me he hecho el loco que estaba con mi sí, hermano lo cuando sé, lo he lo visto. sé, lo sé, te he visto, te he visto.
Cuénteme, cuénteme. Vale, sé perfectamente el precio, ¿vale? Sí. Que es 6,50. Hostia. Son 6,50. Joder, pues ya había dejado el dinero y todo allí. Pues, pero escúchame, que tengo un problema porque ¿Sí? lo domó mi prometida, lo domó Villa. Y creo Sí. que hoy no va a estar dispuesta, no sé si me entiendes. Hostia, pero entonces no tengo Así. para pagarle ahora, no le voy a engañar. No, 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 no. Que de todos modos no lo tengo para hoy porque lo tiene tomado ella. Ay, y no sabe si trabajará hoy. Creo que no, al menos no pronto. ¿Y tiene algún otro por ahí que no sea tu comano que esté bien? Es que tiene una mula, está medio muerta ya. A ver, si quieres vamos al establo cuando puedas y te muestro. El más caro quitando ese son 200. Hombre, yo uno sobre 400, es que es lo que tengo allí guardado, allí en el establo. Sí, pues, no, por eso te digo, que quitando el turcomano ya a partir de ahí el más caro serían 200. ¿Y Así cuál es que el mejor después de tu cruce? a mí en lo personal el turcomano no me termina de encandilar mucho, ¿eh? Tengo un montón. Si quieres te acompaño en un momento que vayas a defecar, ya sabes, y te los enseño la gran mayoría. Sí, pues vamos, si me hace un favor, porque es que hoy es su cumpleaños, ¿sabe? ¡Ah, es hoy! Claro. ¡Hostia! Pues a ver, a muy malas puedo ir a mi casa y ver si despierta. No sé si me entiendes. Vale, y lo que pasa es que yo le podía dar ¿Cuánto? $500, no le puedo dar más, la Vale. verdad, ahora Vale, mismo no pues sabe dónde sí. trabajo, si me da un Sí, día o sí, dos sí. más le doy lo otro. Vale, Bueno, por. y si no puede por lo que sea, mire, si le parece bien, miramos otro y ya está. Vale, yo si quieres hacemos eso, te miro, bueno, te miro, miramos juntos todos Sí, y si quiere que ya, vayamos. sí, sería lo suyo, porque como tengo el de Valentín, pues ya te digo, para que lo sepas. Tienes que, como máximo, el más caro que tengo ahora mismo son 2,50, así que con que lleves 2,50 encima, No, si lo tengo allí el dinero ya en el banco allí. Ah, vale, pues ya está. ¿Sabes? Que he ido esta mañana a dejarlo ahí para que no me viera. Y el cabrón nunca mira la caja y dice, uy, aquí me falta dinero. Y yo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás todo bien, hombre? Pues ya te digo, si quieres. ¿Mustang o algo de eso tiene? Tengo varios. Parece caballo bueno, ¿no? Es muy bueno, de hecho. Pues por eso te Vale. digo, si quieres, vamos, te enseño más o menos todo lo que tengo y. Sí, me parece bien. Vale, pues vamos, pues. Pues vamos para allá. De hecho, si quieres, para que Salimos por la eso. derecha. Eso es lo que te iba a decir. Que salgamos por la derecha y así no nos vea. Vale. Nos vemos allí. Claro, pero usted ha dicho, su hermano es. Usted Mira, es mi uno de hermano los es este. dueños de la. Ah, ahora ve. Voy a defecar ahí detrás del árbol, que no me aguanto. Ah, claro, a ver, yo quiero ponerlo. Vía. Uy, Buenas. ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas. Buenas. ¿Cómo está el futuro padre? Muy bien, muy bien. Muy contento, muy feliz, muy alegre. No te voy a engañar. Escúchame, llevo, no va en broma, 2 días que parece que todo me vaya bien. Tengo miedo. O sea. ¿Te encerramos ya? Por si acaso, escúchame, así sí cae. Meterme Ay. donde sea, pero algo. ¿Tú sabes el típico momento en el que todo te va bien y va demasiado bien? Sí. Pues así estoy sintiéndome, te lo juro. Pues te recomiendo no ir un poco hacia Valentine Strawberry. Espera un ratito. No me jodas. No, me jodas que tengo una venta ahora y tengo que ir a Valentín por cojones. Te acompaño. Vale, y así me cuentas un poco el contexto. Niños, aprendes a decir verde, por favor. ¿Eh? Nada, que me ha dicho un niño que había un señor Va, vamos con por el un camino corto si abrigo. quieres. Vale, te sigo. Vale, sí. Igual mejor hasta incluso iba tu caballo, pero bueno. De hecho, si quieres y así vamos más rápido y no Sí. cruzamos por caminos principales.
que eso, que uno de los niños ha dicho que iba con un abrigo beige. Beige. A lo mejor era francés. A ver, verge. Pues eso, verge. A lo mejor era francés, yo creo. Empieza a decir oui, oui, baguette, baguette o algo así. Puto crío. Nada, anda jodida las cosas por los caminos. Pero, ¿lo suficiente jodida como para ir con el fusil todo el rato encima o...? Lo suficiente jodida como para que ahora mismo el camino desde Blackwater a Strawberry, desde Strawberry hasta Valentine, solo podemos pisarlo los oficiales y yo. Vale, o sea que no vaya por ningún principal, ¿no? A ver, si puedes evitarlo... Vale, pues sí, vamos que... a dar un rodeo, entonces. Sí, porque, o sea... Ahora de día no tanto, pero a fin antes, por lo que me ha comentado, le han rodeado 5 personas. ¿Sabe qué colores? ¿Ropas? Gominolas, es que para mí son gominolas. Las gominolas, como... vale. Sí, oí ese nombre, pero... sí, no sé de hecho si ese nombre lo inventé yo. Ese nombre me lo inventé yo. Pues multicolores, ¿sabes? De verde, morado, sabía... Pero qué cojones. Mira, sí, no, este es el cliente. Buenas. Buenas. Hola. Hola. Se está sacando ya la lengua en pos de caballo. Pues no te preocupes, que llegamos pronto. Nosotros sí. Debe, allí te veo, no se preocupe. Vale. Ok. Vale, aquí, en cuanto giremos, voy a dar un pequeño rodeo. Pues eso, que anda la cosa... confusa. Sí, lo suficiente confusa como para tener un pequeño dilema, ¿no? Además de que hay bastante hombre desesperado por armas y tal, entonces... Me da un poco de pánico... Que de repente vayáis por los caminos y os hagan catapum. Por cierto, Marshall, le doy un consejo por si esa gente estuviera fuera. ¿Solamente atacan a gentes o a cualquiera? De momento no sé si a cualquiera. Hombre, antes nos han dicho que en Valentine se han llevado a una chica secuestrada, así que... Ah, bien. Bien. Ok. Sí, vamos, que haga la venta y salga lo más rápido posible, ¿no? Sí, que haga la venta y si quiere disfrute un poco del italiano en su casa. ¿Cómo que? De la comida. Por un momento me he preocupado, digo, ¿cómo que tengo un italiano en casa? Yo juraría que en mi casa solamente estaría ahora mismo. No, ¿te imaginas? Me has asustado mucho, Digo, ¿qué italiano? ¿Tengo un Francesco? Virgol. No, espero que no. Dime. Parece que van a abrir un burdel. Joder, pero... ¿quién yo creo o no? Sí, creo que es May. Vale. Va a pelar patatas. Va a pelar muchas patatas. Sí, incluso acaba... ¿Me estás diciendo en serio que incluso con el camino largo hemos llegado antes? Pobrecillo. Vale, pues quédate por aquí esperando. Si quieres, sí. Si esperas dentro hay muy buena disponibilidad, acústica. Para que me entiendas. Igual. ¿Cuál es el que usted tiene, Henry? El mío es un Shire. De hecho, cuando... Se aguanta bien, ¿no? También. Muchísimo. Cuando tenga una oportunidad de crianza y demás, ¿sí? Tenemos la hembra y el macho. De hecho... ¿Por cuánto sale? ¿Lo sabe? ¿Cómo? ¿Ese caballo sabe cuánto cuesta? Es que ese, en principio, solamente es de importación. Así que no sé si la crianza... En un principio, quiero pensar que sí. Y veré cuánto... ¿Por cuánto? Entonces, pero... más o menos así parecido que tiene usted, que tenga usted ahora, que es lo que... Te lo miro en un momento, ¿vale? Gracias. Tengo también a palusas, que son muy bonitos. ¿Quieres uno oscuro?
Lo digo por ir. A ver, así un tipo de este rojo fuego hay. ¿Tiene alguno? A verlo, ahí lo sí. Pues. Te lo digo en un momento, a ver qué tengo por aquí. Si tiene, sí. Vale, a ver, tengo. ¿Tú sabes mínimamente de caballos? Para pa decirte la raza. Sí. Vale, ¿tú sabes cuál es el pinto americano? Sí. Pero eso no corre mucho, ¿no? Demasiado no. Tengo apalusas. A ver, de lo que tenga, lo más potente que tenga. Lo más. Claro, que quiero algo que aguante y que corra bien, ¿sabes? Corriendo. Que aguante bien corriendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Los Mustang, tengo, por ejemplo, esos no aguantan bien. A ver si. Lo que sí tengo que ver si tengo alguno interesante ahora mismo. Tengo trotones americanos también. A ver. Que tengo un trotón americano que es más tirando a marrón, ¿sabes? Marrón claro. Sí. Con las patas totalmente negras. Que tengo también. Claro, es que tengo muchos que son de reserva, ¿sabes? Sí, no tengo ni idea lo que es reserva. De reserva que no los puedo vender ni de coña, porque si no, a lo mejor no me caso. Ah, entiendo. También tengo algún pura sangre. Que estos se van a $200. No, a ver. Digo, algo que aguante bastante bien. Es. A ver. Más parecido a lo que tengo a usted. Claro, es que el mío ha visto. A nada se queda sin aliento, saca la lengua. No, ya. Sí, te entiendo. Pues a ver, lo que podría hacer, en vez de venderte uno de los que tengo aquí, ¿sí? ¿Vale? Es conseguirte un Nokota específicamente para tu hermano. ¿Sabes cuál es el Nokota? Pues no sé, a ver. Le gustaría que fuese. ¿De montar o de? Le gustaría que fuese un macho o una hembra, o no importa. Me da igual, la verdad. Vale, no. Pues mira, por lo pronto te voy a enseñar el semental para que veas cómo es, ¿vale? Vale. Y si me gusta, si tiene dos o tres colores, si me lo enseña, mire, estoy contento. Sé dónde salen estos concretos, ahora mismo. Este es el Nokota. ¿Y este aguanta bien y todo o qué? De hecho, si quieres, súbete y y damos una vuelta para que veas cuánto dura, vale, de resistencia, para que, ¿sabes? Marshall, no te preocupes, voy a dar vueltas por Valentine. Sí, tranquilo, tranquilo. Marshall, con usted tengo que hablar yo también. Está rápido. Que está hablando con su hermano, muy agradable chico, por cierto. Uh-huh. Lo que le quería decir es que vamos a ofrecerles allí a los Sheriff un precio, mientras vengan de Sheriff, claro. Siempre un precio un poco reducido de balas y armas, en la medida de igual a bote. Que por cierto, hablando de eso, cuando te lleve de nuevo a Blackwater necesito munición, que me quedo así. Sí, acabo de hacer 50 cajas de cada, así que. Oh, perfecto. Vale, pues. Yo mañana ya tendré listado, así que a partir de mañana ya tendremos. Vale. Preparado la oferta a Marshall para que se lo diga a los Sheriff. Vale. Pues eso era. Bueno, pues ahora vuelvo. Mira, ¿ves esos caballos tan grandotes ahí? ¿Esto no tiene? ¿Dónde? Son sirenes negros. Ah, no, claro, de esos no. Y sin pensar. Cuidado. Si de ese tamaño no tiene, ¿no? No, de ese no. Es que a mi mano le gustan grandes. Vamos a salir de la zona y nos ponemos para que corra bien. Vale. De hecho, vamos a ir por la explanada que hay aquí al frente. Ya digo, yo sé que a mi hermano le gustan los rojos o negros. ¿Rojos o negros? A ver, tengo uno que es azul. También Nokota. Este es raro, ¿no?
Sí, creo que es un poco más caro, alto, pero no. ¡Alto! ¡Ah, yo no tengo nada!